está, amigos, quienes siguen la página de la Policía Nacional. El día de hoy estamos en el puente Rumichaca, en donde vamos a dar detalles de acciones contundentes que ha efectuado la Policía Nacional. Hacemos una panorámica en ese momento y damos detalles de lo que está ocurriendo a esta hora. Para el conocimiento de la comunidad, de la ciudadanía que se conecta en este momento a la página de la Policía Nacional, en Guayaquil fue capturado alias el Alacrán. El jueves 1 de febrero, efectivamente el día de ayer en Guayaquil, la Policía Nacional logró dar ese golpe contundente. Este ciudadano es de nacionalidad colombiana y sí es uno de los más buscados del vecino país de Colombia. Además, será requerido por procesos judiciales vinculados al tráfico de drogas por Estados Unidos, llegando a ser un objetivo de alto valor para Ecuador por sus vínculos criminales. La intervención se cumplió mediante un despliegue efectivo y además, para que tenga conocimiento la comunidad, estaría vinculado con grupos terroristas y operaba en las provincias de Esmeraldas y Manabí. El aprehendido fue puesto a órdenes de la justicia colombiana. Va a ser puesto en breves minutos a órdenes de la justicia colombiana. Estamos esperando el contingente que llegue hasta este punto y hacer la entrega oficial a las autoridades colombianas para posteriormente ser extraditado hacia los Estados Unidos. Estamos en este momento, repetimos, en el puente Rumichaca, en donde en breves minutos se dará la entrega oficial. Esa es una acción contundente que efectuó la Policía Nacional del Ecuador en Guayaquil el día de ayer. Se ha capturado alias el Alacrán, quien tiene vínculos terroristas y, repetimos, es requerido por procesos judiciales vinculados al tráfico de drogas por Estados Unidos, llegando a ser un objetivo de alto valor para Ecuador por sus vínculos criminales y además requerido también por la justicia colombiana. Posteriormente a esa entrega será extraditado hacia los Estados Unidos.